¿Qué tal, mi chocó la cosa, banda? Simplemente vengo a dejarles un anuncio que, como se dieron cuenta, la semana pasada tuve unos pequeños percances con la edición del video y tuve que cortarlo en dos partes, cosa que nunca había hecho, pero la semana pasada me pasó ya a la hora que estaba haciendo el pinche video, que ya lo iba a colgar, que lo estaba exportando, me metí error de amago. Y por eso mismo tuve que cortarlo, porque no me dejaba exportarlo ya que era demasiado largo. Y pues bueno, ya hice lo necesario, lo que cada quien haría. Obviamente reseté mi teléfono, pero pues no se solucionó el puto problema. Y me di a la tarea de mandarle un mensaje a los programadores que hicieron esta aplicación, de pedirles de manera muy atenta que arreglaran este pinche problema. Verdad, no sé cuándo pinches vayan a sacar una actualización nueva para la pincha puta aplicación. Lo que sí sé es de que pues voy a seguir haciendo videos, eso que ni qué, esto no me va a parar. Pero que no les extrañe si algún día tengo que volver a subir otro video cortado por culpa de esto, vale madre. Pero para eso también quiero que sepan que voy a cambiar un poco la dinámica de hacer mis videos. Como todos los que me siguen desde el principio, todos los que han visto mis videos saben que antes de cada receta siempre hago un tipo monólogo antes de hacer cada receta, pendejo. Pero porque no quiero hacer los videos tan largos, tan extensos, entonces lo que decidí hacer es simplemente dividir las dos cosas. Entonces yo creo que de aquí en adelante, cuando se trate de receta, pues simplemente va a ser la receta, tal vez alguna pequeña reseña, algo así leve, alguna pequeña introducción, pero pues más bien la pura receta. Y lo demás, ya sea cosa teórica, información, otra chingadera y media, lo voy a hacer como tipo blog. Voy a hacer recomendaciones, voy a hacer tips, voy a dar consejos y la chingada. Y pues bueno, esa va a ser la dinámica con la que de aquí en adelante trabajaré. Entonces, que no te extrañe que de repente por ahí veas, por ejemplo, Google Pies receta o Google Pies tag o alguna chingadera así, ¿no? Pues como te digo, voy a separar eso. Y espero que también sea un poco más cómodo para ustedes, porque pues sí estaban un poco extensos los putos videos, me colgaba de a madres, la neta. Entonces, pues espero que también sea un poco más cómodo para ustedes y les agrade esta manera de trabajar. Y pues bueno, bandita, ese fue el anuncio que quería hacerles, la observación, el recado que quería darles. Espero, como ya les dije, que esta nueva forma de trabajar y hacer los videos les resulte un poco más cómoda. Recuerden que pues sigo leyéndolos, sigo viendo sus sugerencias y conforme a eso pues voy haciendo los videos que pues me van pidiendo. Yeah. No les quito más su tiempo, pues, bandita. Tal vez tengan muchas cosas que hacer o tal vez no, no sé. Pero pues ya es hora de la novela y yo me tengo que ir. Así es que antes de irte, no olvides suscribirte en el botoncito que aparece de este lado de la pantalla. Es un recuadrito rojo con letras blancas. Dice suscríbete a Chocolat. Vas, le picas y te suscribes. Si me estás viendo desde una PC, si me estás viendo desde un dispositivo móvil, lo puedes hacer en la parte inferior de este lado. Por acá, ahí abajo del cuadrito de reproducción, hay un cuadrito también rojo con letras blancas que dice suscríbete. Vas, le picas y quedas suscrito. Y pues ya saben, las tarjetitas o anotaciones o no sé qué hijos de la chingada sean las que están apareciendo por aquí de videos recomendados, también puedes ir a checarlas, escudriñar entre la lista de reproducción que se encuentra de este lado de la pantalla. Y pues también les dejo mis redes sociales de una vez acá abajo, recuadrito azul, letras blancas, mi Twitter para que veas y me sigas, mi página de Facebook para que vayas y le des like. Ahí les recuerdo así de una manera rápida, que en el video de la semana, bueno, de la semana que entra, en el video que estaré próximo a subir esta semana con la receta de esta semana, les estoy haciendo una invitación para que vayan a mi página de Facebook y por inbox, por medio del inbox, me dejen fotografías de alguna preparación que ustedes hayan hecho, algún postre, algún pan, algún pastel, lo que sea, algún chocolate, lo que sea, ya que estaré yo seleccionando las mejores fotos, las que vea yo con mejor técnica, las que vean más chacalosas, bla, 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 para estarlas publicando en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y pues no lo dije en el video que voy a subir, pero la voy a subir también, la voy a publicar también en Google More, no sé cómo pinche se le llame, es el más, y Google, bueno, pues la estaré publicando en mis redes sociales para que la gente también conozca el trabajo que hacen ustedes y pues de cierta manera para allegarnos un poquito más. Bandita, pásenla chingón, yo soy Paco Martínez, chef pastelero, esto es Chocolat y nos vemos en el siguiente video. Nada más, no olvides que la vida
en el mar, la vida en el mar, la vida es más sabrosa, pero con chocolate es dulcemente asombrosa. ¡Cámara!